Hello, everyone. Can you hear me? Hello? Can you hear me? With Hello? Anything. Okay, perfect. Awesome. Okay, so let's see who is here. Okay, Nelson, Alusong, and Janira. Okay, great. Okay, Nelson, how are you doing today? Very, very good. Okay, very good. That's good to hear. All right, that's great. Alison, good evening. How are you doing? Hi, good evening. I'm fine. Good evening. Okay, you're fine. Great. By the way, if you see me right now, I'm just answering some messages from Janira, okay? Okay, so it's okay. Good that you are great. So, yes, Janira here right now apparently doesn't have her microphone, no tiene su micrófono. Le estoy contestando por WhatsApp en estos momentos, así que no crean que estoy en el teléfono perdiendo el tiempo. Okay, estoy contestando a estudiantes. Okay, así que era de que estén a tiempo ustedes. Perfecto. Okay, so let's see. Sure, it's okay. No hay problema. Okay, perfect. All right. So Janira is here. Oh, Gloria. Okay, that's great. So Gloria, how are you doing today? I'm fine. You're fine. That's great. Awesome. Perfect. Thank you. So, were you here today? Yesterday? ¿Estabas aquí ayer? No, okay. Pude ingresar por el internet. Oh, sí, lo siento mucho, Gloria. Ok, pero eres nueva en este módulo, ¿no? Conmigo, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, mucho gusto, Gloria. Mi nombre es Manuel Mesa y pues será un placer poder enseñarte en este módulo. Gracias. Ok, perfecto. Y vamos a ver, ahora por el momento tenemos nadie más nuevo. Bueno, no se han conectado todos. Quiero ver. Gloria, how are you feeling about this new module? ¿Cómo te sientes con este nuevo módulo? La verdad que bien, porque he aprendido mucho. Okay, has aprendido mucho. I have learned a lot. Okay, eso es genial. Okay, how many modules have you been here? ¿Cuántos módulos has estado aquí? ¿Los tres? Sí. Ah, okay, perfecto. Tercer módulo. Okay, te pregunto porque algunos no han hecho todos los módulos, han hecho solo dos o uno. Okay. Sí, pero ¿y qué tal ha sido tu experiencia aquí en inglés corporativo? ¿Te ha gustado? Sí, bastante bien. Ok, perfecto. Me gusta el ambiente que hay. Sí, exacto, el ambiente, muy bien. Entonces, espero que a todos los demás también les guste este ambiente de las clases en línea, ¿ok? Así que si conocen a alguna persona que no quiera aprender inglés en línea porque dicen que eso no sirve, díganle que es mentira, ¿ok? Denle buena reputación a la enseñanza en línea, por favor. Okay. Porque aquí en el país, lamentablemente, se tiene ese pensamiento de que la enseñanza en línea no sirve, incluso entre maestros. Cuando estaba en la universidad, muchos de mis profesores no les gustaba que yo diera clases en línea porque decían que no era un trabajo real. Okay. Y ahora estoy ganando 4 veces mejor que ellos. Okay, entonces... It's great. No, sí, that's great, yeah. That's great. Entonces, no crean, solo porque alguien esté en contra de lo que ustedes piensan, no se desmotiven, no se desanimen, ¿ok? Y eso es en todo en la vida. Entonces, si alguien les dice en el trabajo, tú no sirves para esto, no los escuchen. Entonces, y si llegan a quitarlo del trabajo, pues, por un lado, mejor. Así pueden encontrar un mejor trabajo, o pueden crear su propio negocio, pueden ganar mucho más dinero. O pueden encontrar un trabajo en el que sí los aprecien, y les van a pagar mucho mejor. Así que siempre sean positivos en la vida. ¿Okay? Especialmente con el inglés. Si hoy tienen problemas en el trabajo, no les gustan su trabajo, pues ahorita están aprendiendo inglés. Así que el inglés abre muchas puertas y van a poder tener un mejor trabajo, un mejor empleo. O si les gusta su trabajo, van a tener una mejor paga. ¿Okay? Porque me imagino que eso es lo que quieren, ¿no? Que se les valore por su trabajo y les paguen lo justo. ¿Ok? Entonces, ánimos a todos, no sé por lo que están pasando, cuál es su situación, por qué aprenden inglés, pero les animo a seguir aprendiendo porque esto los va a ayudar en todo ámbito de la vida, ¿ok? Entonces, si yo no hubiera aprendido inglés desde los 7 años, pues yo no estaría aquí dando clases a ustedes, así que es una gran oportunidad. Así que no, siempre tomen la importancia del inglés y no... Bueno, sean constantes, no se desanimen y pues cualquier cosa, este es un tiempo para relajarse un poco, aprender un poco, aprender otras culturas y olvidarse los problemas, ¿ok? Así que si tienen alguna duda de cómo decir las cosas en inglés o quieren saber sobre un tema en específico, no duden en decírmelo, ¿ok? Aquí estoy para ayudarles.
Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Entonces, sí, eso sería todo lo que tenía que decir en este día antes de empezar la clase. Y pues, bienvenidos a todos, ¿ok? Welcome, everyone. So, to lesson 2 of the module 3 of Inglés Principiantes, ¿ok? Perfecto. Entonces, oh, we have a dog here. So, nice. We have dogs learning English as well. También tenemos a perros aprendiendo inglés también. Están felices de aprender. Ok, perfecto. Ok, I will mute you now. Ok. Entonces, first of all, ¿qué aprendimos la clase pasada? What did we learn last class? Do you know? What did we learn last class? What did we learn last class? ¿Qué aprendimos la clase pasada? Months and dates. Ok, aprendimos los meses y las fechas. Ok, months and dates. Okay. Ordinal numbers. Ordinal numbers. That's great. Awesome. Very good. Okay, that's great. Ordinal numbers. What else? Las fechas especiales, no me recuerdo. Special days, okay. The special day, the holy day. Okay, special day. We have holidays. Anniversary, okay. So holidays could be anniversaries, okay. Anniversaries. We also have birthdays. Okay, birthdays. All right. And oh, by the way, let's see. What was your name again? Oh, Gloria. When is your birthday? My birthday is on 18th. Mm-hmm. 18th. What month? ¿Qué mes? Is on December 18th. It's on December 18th. Okay, perfect. December 18th. Okay. So this is how you will say it, Gloria. Okay, my birthday is on December 18th. Okay? Okay. Perfecto. Muy bien, Gloria. Solo recuerda algo de lo que vimos en la clase pasada, que no estuviste aquí lastimosamente, es que los meses en inglés se dicen con números ordinales. ¿Qué significa esto? Para los que no saben esto, ¿qué son los números ordinales? Son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así. Okay? Decimos first, second, third, fourth, fifth, sixth, y todos se agregan la TH al final, okay? La mayoría tiene TH al final. Te lo digo porque en español no tenemos esto. Decimos primero, segundo, tercero y luego decimos 4, 5, 6, marzo 5, marzo 6. Se cambia, ¿no? Entonces, en inglés, todo es ordinal. Okay? Ordinal numbers. Okay, perfecto. Recuerda, Gloria, si tienes alguna pregunta, puedes hacérmela saber. Y si no quieres molestar a los demás o quieres hacerlo por privado, puedes mandarme un mensaje ahí por privado aquí en Zoom. Okay, ahí tenés una opción para escribir. Okay. Perfecto. Así que cualquier problema, házmelo saber. Vamos a ver. Ok, so anniversaries and birthdays. Ok, ¿quién me puede decir ya dijimos el cumpleaños de nosotros? Bueno, en el caso de Gloria. ¿Quién me puede decir sobre el cumpleaños de un amigo o familiar? ¿Cómo se diría el cumpleaños de alguien más? My brother. Ok. So let's see. I'm gonna ask someone. Nelson, tell me the birthday of someone. Dime el cumpleaños de alguien más. ¿Cómo lo dirías? My brother's birthday. Okay, my brother's birthday. Birthday. Okay, my brother's birthday. On March 16. March? 16. 16, okay, 16. 60 es 60. Okay, so 16. No. Sí, sí. Okay, sí. 16. Okay, my brother's birthday is on March 16th, okay? ¿Alguien más? ¿Una fecha especial? My sister's birthday. June 21st. Sí. No te preocupes, sí, como les digo a todos, en inglés decimos los números ordinales, no decimos los números normales como en español, así que eso creo que es lo más difícil de aprender. Okay,
Así que sí, creo que sería bueno que aprendieran un poquito más sobre eso, ¿ok? Pero los felicito porque sé que están dando su mejor esfuerzo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, siempre pueden contactarme por aquí, por Zoom, por privado. Pueden contactarme también por WhatsApp. Gloria, ¿estás en el grupo, por cierto, de WhatsApp? Sí, creo que sí. Ah, ok, perfecto. Sí, porque como eres nueva, no sé si te añadieron al grupo, porque estabas en otro antes. Si no, no sé si alguien pudiera pasarle ahí el link para agregarse en el grupo, no sé. Ok, por si no está. Entonces ahí okay. Sería bueno, ok. Perfecto. Okay. Entonces, Gloria, cualquier pregunta, házmela saber. Quiero ver qué más. I have a question. Sure. What is your question, Gloria? Can I say my friend's birthday is my friend's birthday, yes. But the apostrophe? Yeah, my friend. Oh, you mean to say it in plural, right? So my mm-hmm. friends. Okay. So birthdays are on March, you could say, okay? Los cumpleaños de mis amigos son en marzo. Okay? So my friend's birthday are on March. Okay? Okay. That's how you will say it, okay? Are on March. So, and actually, I think you say in March, okay? Yes, let's okay. see, born in March. Yes, exactly. So this is the thing. When you're giving a specific date, you say on March. So you on June 21st, okay? Siempre okay. dicen on. Pero si dicen in June, está perfectamente bien. Porque es en todo el mes, entonces no se sabe en qué día. Entonces está dentro, puede ser desde el 1, del 1 de junio hasta el 31 de junio. O 30, no sé cuáles meses tienen 31. Así que no me hablen de números, por favor. No soy matemático. ¿Okay? Por eso soy profesor okay. de inglés, porque no puedo matemáticas. ¿Okay? Entonces, cuando estemos hablando de un mes en específico, decimos in. ¿Por qué decimos in? In significa dentro de junio. ¿Ok? Entonces, porque tenemos desde el primero al 31, no sabemos la fecha exacta. Por lo tanto, decimos in. Pero cuando decimos June 21st, June 18th, March 16th, todas estas son fechas específicas. Entonces, utilizamos on. ¿Ok? On. Okay. Entonces, decimos, my birthday is on December 18th. O podemos decir, my friend's birthday are in June. Okay, my friend's birthdays are in June. Okay? Los cumpleaños, en este caso sería cumpleaños, birthdays, okay? My friend's birthdays, remember that since it's plural, you have to use plural birthday. Como es plural, los amigos tienen que poner también cumpleaños plural. Okay? Birthdays, my friend's birthday are in June. ¿Qué significa esto? Que los cumpleaños de mis amigos todos son en junio. ¿Ok? Decimos in porque es dentro del mes. No sabemos qué días específicos, ¿ok? Y con el apóstrofe ponemos friends, el apóstrofe, como normalmente se pone, pero ya no se le pone la S, sino que se le deja el espacio. Así, y así es en cualquier noun, sería cualquier sustantivo que tenga una S. Por ejemplo, Marcos. Ustedes no van a escribir esto. ¿Ok? Esto está malo. Marcos. ¿Ok? Entonces esto está completamente malo. ¿Cómo se escribe entonces? Se escribe Marcos. Se pone siempre el apóstrofe, pero no se le pone la S porque la S ya la tiene. ¿Ok? Y así básicamente se pone el posesivo. ¿Ok? Por si tenían esa duda. ¿Te quedó claro, Gloria? Yes. Ok, perfect. Great. Awesome. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de pasar al tema de este día? No questions? Ok, perfect. So, let's begin with today's lesson, ok? So, just a second. Ok, so we have the lesson objective for today. And could someone read this, please? Gloria, would you give us the honor of hearing you read this objective? ¿Podrías hacernos el honor de escucharte decir este objetivo en inglés? Okay. By the end of this class, you will learn how to ask and answer yes and no questions using be going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans.
This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Setting, real life setting. Okay. Excellent job, Gloria. Great job. I give you an A+. Great job, Gloria. That was great. Thank you. Okay. Así que aprenderemos cómo formular, responder preguntas con respuesta corta, sí o no, utilizando be going to. Okay. Y veremos una conversación. Okay. Perfecto. Y al parecer la plataforma está un poco errada desde la clase pasada. Así que no sé qué pasa, pero cualquier cosa, solo le dan clic aquí y los envía directamente a YouTube. ¿Ok? Así que no hay problema. Pueden verlo en YouTube también. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos todos la hermosa voz que tiene el licenciado Sáenz, así que eso no es importante. Vamos a la conversación. Ok, perfecto. Entonces, conversation. Happy birthday. ¿De qué es la conversación? De cumpleaños. De cumpleaños, perfecto. Happy ok, birthday. Entonces necesito a dos voluntarios que me lean, que sea Angie y Philip. Así que una chica y un compañero. Ok. Oh, good evening, Genesis Fuentes. Is yours, this your first time? Yes. Oh, great. My first. Your first time, awesome, ok. Perfecto, y eso fue genial tu inglés. Me alegra que no me hayas podido contestar en inglés. Mucho gusto, Genesis. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you. Okay, that's great. So you know a lot of English. Okay, perfect. So how long have you been learning English? ¿Cuánto tiempo has estado aprendiendo inglés? Oh. 2 months. 2 months. Okay, that's great. Wow. That's great. I will give you an A plus for your effort in speaking English, okay? Thank you, teacher. Okay, great. So it's really nice to meet you. Okay, and I hope you enjoy my classes. Okay. Espero te gusten mis clases. Perfecto. Okay. So I need someone. Okay, how about you, Genesis? Could you do me the favor of reading what Angie says? So, Angie. Si yo quiero ser Angie. Sí, podrías hacernos el honor de, con tu perfecta pronunciación del inglés, ser Angie. Claro. Okay, muchas gracias, Genesis. Okay, so we have an Angie. Okay, who wants to be Philip? ¿Quién quiere ser Philip? I. Okay, perfect. So let me just unmute you all first so that we can have no problems with the audio. And please unmute yourself, okay? Hey, Genesis. And let's see, was Carlos? Or who yes. was the one? Carlos, okay, perfect, yes. So unmute yourself and let's start reading, okay? Okay, ahora pueden activar su micrófono, ya que desactivé los de los demás para que puedan, no tenemos problemas con el audio. Okay, perfect. Thank so, you, let's teacher. Start. Thank you. Are you going to do anything exciting this weekend? Great. Mm-hmm. Philip? Well, I'm going to celebrate my birthday. Mm. Fabulous. When is your birthday exactly? It's out night, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, great. Wow, that was truly amazing. Well, I give you an A plus for the two of you. That was truly mm-hmm. amazing. Great pronunciation. Okay. Teacher. Very much, yes? What's your, how's your pronunciation fabuloso? Fabulous? 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 Yeah, fabulous? Yeah, fabulous. Fabulous. Yeah, fabulous. Yes, and say, exactly? Exactly, yes. That's exactly what it sounds like. Okay? Okay. Okay, that's exactly the pronunciation of exactly. Exactamente esa pronunciación de exactamente. Okay. Okay. So fabulous and exactly. Okay. So you say fabulous. Exactly. Okay. Those are the right pronunciations. Any other question, Genesis? No. No. Okay. If you ever have any question, be sure to tell me. All right. So really great job, you two guys. You did really great. So again, I'll give you an A+. So an applause for them, please. Okay. Great job.
All right. So now, do we have any new vocabulary here? ¿Tenemos algo de nuevo vocabulario aquí? ¿Quién quiere saber el significado de alguna palabra que no entienda? What is the meaning? Take me out. Let's see, take me out. Let's see, where is it? So, take me out, going to take me out for dinner. Okay, take me out for dinner. La traducción literal de español sería, sacame a cenar. Okay, me va a sacar a cenar en este caso. My friend Kayla is going to take me out for dinner. So, take me out, sacarme. For dinner, wow. Cenar. Okay, me sacará a cenar, como le decimos aquí en el Salvador. Como llévame a. Sí. No me llévame, porque, bueno, si dices take me out for dinner, eso llévame a comer, ¿ok? Pero solamente si dices take me out, pero en este contexto no dice llévame, porque no está hablando, no te está diciendo a ti, o no está diciendo a Angie, no le está diciendo Andy, Angie, llévame a cenar. Está diciendo que su amiga Kayla la va a llevar a cenar, ¿ok? Así que si está perfecto, llévame a cenar. Take me out for dinner. Eso es lo que le dirías a alguien que quieres que te lleve a cenar. En este caso, tu esposo. ¿Ok? Take me out for dinner. Eso es lo siguiente que tienen que decirle a sus esposos. ¿Ok? Take me out for dinner. Llévame a cenar. Pero en este caso, estamos hablando de my friend Kayla. Mi amiga Kayla me llevará a cenar. ¿Ok? Me sacará a cenar. Ok, perfecto. Entonces luego tenemos is going to. Going to se utiliza para hablar de un futuro, de un plan, ¿ok? Es como decir, lo hará, ¿ok? En este caso, me llevará. En español utilizamos hará para hablar del futuro. En este caso utilizamos going to en inglés. ¿Okay? En inglés tenemos dos formas de hablar del futuro. Tenemos el going to y tenemos el will. ¿Ok? En este caso, el going to se utiliza para predicciones y el will se utiliza para, no, para, el will se utiliza para predicciones y el going to se utiliza para planes. ¿Ok? Aunque la verdad, yo los ocupo casi de manera similar. Porque la única diferencia es que uno es con mucho pensamiento y el otro es como que se me acaba de ocurrir. ¿Ok? Y en español lo tenemos como una, ese tipo de diferencia, ¿no? Entonces yo los ocupo casi parecido, ¿ok? En este caso utilizo más will, ¿ok? Pero es, depende de ustedes, pero la verdad son casi sinónimos. Se utilizan para el futuro, ¿ok? Así que en este caso, ahorita no hemos llegado a ese tema de gramática, es un poco más avanzado, pero por el momento solo recuerden que en inglés hay dos formas de futuro, going to y will, ¿ok? Ahorita no vamos a hacer oraciones con going to y will para que vean la diferencia. Nos vamos a tomar toda la clase para eso, ¿ok? Ahorita solo recuerden que hay dos formas de decir futuro en inglés, going to y will. En este caso, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Me llevará a cenar, ¿ok? Así que ahorita olvidemos del will. Ahorita recordémonos del going to, ¿ok? Planes. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo está perfectamente entendible? Teacher. ¿Ya cierres? What is waiters? Oh, good question. Waiters. ¿Ok? Waiters. Waiters, en este caso son meseros. Okay? ¿Ok? Waiters. Y también tenemos, en este caso, mesera sería waitresses. Waitresses. Waitresses, ¿ok? Y sería, eso sería en plural, ¿ok? Ya sería, si estás hablando del singular, decimos mesero, that would be waiter. So, waiter, and we also have mesera, waitress. Waiters. Okay, waitress. Waiter. Waitress y waiter, ¿ok? Thank you very much for your question, Genesis. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, es tiempo para preguntar. Hablen hoy o callen para siempre. Ok. Aprendan inglés en estos momentos. Es un momento para practicar, incluso aunque solo sea para preguntar qué significa esto. Ok. Y para preguntar qué significa esto, podemos de varias formas. What does blah, 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 blah means?
¿Ok? Esa es la primera forma de preguntar. O, what is blah, 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 in Spanish. In Spanish, ¿ok? Recuerden que en mis clases me importa más que entiendan perfectamente el concepto que solo hablarles inglés. ¿Ok? Y okay, la verdad es que esta es una metodología rusa que se utiliza para poder aprender idiomas rápidos. Así que, esa es otra cosa. Muchos profesores probablemente les dicen que no tienen que traducir. ¿Ok? Pero cuando uno es traductor, en mi caso yo soy traductor profesional, a mí me tocó traducir muchas cosas. Entonces, ¿cómo es eso? Si uno quiere ser bilingüe, ¿tiene que traducir o no? Hay dos cuestiones. Cuando un profesor les dicen que no traduzcan, se refieren a no traduzcan literal. No piensen en español, lo traducen para pensar en inglés. No. Hay una forma de expresarse en inglés y una forma de expresarse en español. Y está bien traducir, ¿ok? Incluso si quieren hacer un speech, una charla, una presentación, obviamente cuando van a hacer su script, su guión, lo que van a decir, tienen que pensar traducir del español al inglés. Eso está bien. O incluso cuando están hablando informalmente con alguien, con un americano, está bien que traduzcan al inglés, ¿ok? Pero no traduzcan literal. Ese es el problema, ¿ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Les voy a dar el ejemplo. Esto es para más que todos mis estudiantes del módulo pasado, ya lo saben. Pero para las nuevas personas que están este día, quiero explicárselos. En inglés, ¿cómo decimos? Tengo 24 años. Genesis. I am 24. I am, ok, 24 years old. Perfecto. Tengo 24 años. ¿Ven algo raro ahí? Ok, ahí se me fue la tilde ahí, ¿verdad? El apóstrofe. Así que disculpen eso. Ok, pero ¿ven algo raro ahí? Además del apóstrofe que no va ahí. ¿Qué ven de raro aquí? I'm 24 years old. Yo soy... Sí, si lo quisiéramos traducir sería como yo soy 24 años. Exacto, yo soy 24 años. ¿Y cómo dicen las personas a veces cuando están aprendiendo inglés? I have 24 years old, dicen. Yes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es traducir del español al inglés? No. El problema es traducir literal. ¿Ok? Eso es lo que le enseño a mi estudiante. Es una forma natural en decirlo en inglés y una forma natural en español. Hay cosas que sí se van a parecer porque los idiomas vienen del latín. ¿Ok? Entonces se parecen. Pero no siempre se va a dar todos los casos que se van a escribir lo mismo. Otro caso. Por ejemplo, en español, decimos mujer bonita, let's say. ¿Cómo decimos en inglés? Pretty woman. Pretty woman, ok. Yes. Beautiful woman, ok, muy bien. ¿Qué es lo que le ven de raro aquí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que es lo raro aquí? El adjetivo va primero, exacto, que el... Exacto. Entonces, y muchos americanos que a los que les enseño español, porque también enseño español a americanos, me dicen bonita mujer. No me dicen mujer bonita. Mujer bonita. Porque en inglés se dice el adjetivo primero y en inglés se dice el adjetivo primero y en español se dice después del sustantivo. Ven a lo que me refiero con que hay diferencias. Entonces, okay, no hay ningún problema con que traduzcan. ¿Ok? Y si pueden hablar solo en inglés, perfecto, pero si en algún caso no saben hablar, cómo decirlo en inglés y quieren darse a entender, en mi caso, en mis clases, pueden hacerlo en español. No hay problema, pueden decirle, no sé cómo decir esto en inglés, cómo se dice, o me podría explicar tal cosa en español para entender, no hay problema. Lo que me importa en esta clase es que aprendan a hablar inglés, que sepan cómo expresarse naturalmente. ¿Okay? Por si te preguntabas, Gloria, ¿por qué hablo mucho español? Y muchos profesores no lo hacen, ¿no? Entonces, por esa es la razón. ¿Ok? Y me imagino de que muchos de mis estudiantes aprenden de esa manera. ¿Ok? Entonces, si quieres hablar solo inglés, perfecto. Te felicito. ¿Ok? Te doy un A+. Estoy orgulloso de ti. Pero si en algún dado caso no te sabes decir la frase en inglés, no te estreses, no te martirices por no saber inglés o cómo decirlo de esa forma. Dilo en español, no hay problema. Aquí no es solo inglés, como dicen en muchas escuelas. ¿Ok? Ese es el problema de por qué los estudiantes se estresan tanto y dejan de recibir clases de inglés. Porque piensan que jamás van a hablarlo.
Así que aquí en esta clase es para olvidarse sus problemas. Yo sé que tienen muchos problemas. Aquí es para relajarse, olvidarse, divertirse con mis clases y aprender inglés comunicativo, inglés natural. ¿Ok? Natural English. ¿Ok? Communicative English. This is a communicative approach. Natural English. Natural English. So, English that's used in real life. El inglés como se utiliza en la vida real. ¿Ok? Okay. So, yeah. So you could say, what does this mean? And what is blah, 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 blah in Spanish? Okay, you could use those two phrases. Si no me quieren decir, y esto aplica para todos, okay? En este caso, si Gloria, Genesis y todos los demás nuevos están aquí utilizando el inglés, no, también intenten utilizarlo, ¿no? Ya estamos en un módulo, ya van un módulo conmigo y es el módulo 3. Así que utilicen el inglés un poquito más. Ya no digan qué significa. Digan ahora, what does, y la palabra, mean. O what is, bla, 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 la palabra, in Spanish, ¿ok? Poco a poco, váyanse mentalizando en hablar inglés, ¿ok? Está bien hablar español, pero siempre vayan un paso más cada día, ¿ok? Perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente parte, porque ya nos lleva mucho tiempo aquí en la conversación, ¿ok? Y otra cosa para los nuevos, yo sé que tenemos que hacer 5 secciones en 4 semanas y esto es bastante intensivo. Los otros profesores van súper rápido en estas fechas al comenzar el curso, pero yo me tomo mi tiempo la primera semana, especialmente si hay nuevos estudiantes, porque quiero que todos estemos al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, esta semana no se estresen tanto, no vamos a ir tan rápido. De la segunda semana en adelante, ahí sí vamos a ir súper rápido, así que les recomiendo realizar los ejercicios desde antes de las clases. Porque esa es otra cosa. Lo que les evalúan es la plataforma, no les evalúan las clases. Por lo tanto, no hay problema si faltan. Obviamente, no van a querer faltar porque esto les ayuda mucho, les resuelvo las dudas, practican y todo lo demás, ¿no? Pero no se martirialicen si no pueden estar un día. Porque no es evaluado las clases, ¿ok? Ahora bien, si no se saben hacer los ejercicios, obviamente van a querer estar en la clase para aprender cómo hacer los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Pero como les digo, no es obligatorio estar en todas las clases. Ustedes pueden faltar si les ha salido algo, una emergencia, o si quieren, ahí tienen su aniversario y quieren disfrutar con su pareja, no hay problema, ¿ok? Solo me avisan por cualquier cosa que no van a estar para mandarles el material o mandarles el video y todo eso, ¿ok? Perfecto. Entonces siempre, acuérdense que también que está grabado el video. Y si quieren más material para seguir aprendiendo inglés, me mensajenme en WhatsApp también y yo se los mando. Ok, perfecto. Entonces, the future with be going to. Ok, este día hablaremos sobre being going to, ahorita nos olvidaremos de will. Ok. Entonces, ¿quién me puede leer la primera pregunta? ¿Katia? Can you read the first question? Are you going to? Mm-hmm. Okay. Are you going to? Oh, Katia. Yeah, right. There to Katia. Sorry. Okay. Yeah, Katia Silesar. Sorry. Okay. Sorry about that. Katia Silesar, please. Okay. Are you going to do anything this weekend? Okay. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Ahorita no es de elegir, ahorita solamente estas son dos respuestas. Esta es respuesta número uno y respuesta número dos, positivo y negativo. Solo leemos, no es de seleccionar de cuál está buena y cuál está mala, no. Solo son respuestas positivas y negativas. ¿Puedes leerme la positiva, Katia? Okay. Yes, I am. I am going to celebrate my birthday. Okay. Are you going to do anything this weekend? ¿Harás algo esta semana? Okay, are you going to do anything this weekend? ¿Harás algo esta semana? Yes, I am. It's my birthday. Oh, really? It's really your birthday. Wow, that's great. Yes. Wow, that's amazing. It's 14. Oh, it's the 14th of March. Yes. Wow, that's great. Yes. Happy birthday. Okay, that's great. Thank so you. Happy birthday in advance, okay? Perfecto. Everyone a plus for Katia, okay? Happy birthday in advance, okay? Desde ya, por si no tenemos clase ese día, creo que no vamos a tener, sí, porque son fin de semana, ¿no? Sería
Sí, el sábado, ¿no? It's Saturday. Saturday. Yes. Oh, no, we're not going to have class. Sorry, we're not going to be able to celebrate. Okay, pero te deseo todo lo mejor. I wish you the very best, okay? So have a great Thank birthday. You. Okay, great. Thank you. Say it with confidence. Are you going to do anything this weekend? Dilo con confianza, la número uno. Yes, I am. Yes, I am. Con confianza, Katia, es real, esto es real. Como que estuvieras hablándole a un americano de que en serio es tu cumpleaños. Dile con confianza. Vamos, tú puedes. Yes. Yes, I am. I am going to celebrate. Okay, you're going to celebrate your birthday. Okay, that's great. Awesome, Katia. Great job. Okay, you did an amazing job. Awesome. Okay. Y bueno, Allison, ¿cuál sería la respuesta negativa de esto? Respuesta negativa. Ajá. Are you going to do anything this weekend? No, I'm not. I'm going to stay home. Okay, me quedaré en casa. Entonces, la primera respuesta positiva. Recuerden esto. Estos son, primero decimos la respuesta corta. Yes, I am. Y luego especificamos qué vamos a hacer. A celebraré mi cumpleaños. I'm going to celebrate my birthday. Esta sí es positiva. Si es negativa, decimos no, I'm not. Okay. No, I'm no, not. I'm not. No, no lo haré. I'm going to stay home. Me quedaré en casa. Okay. Así que siempre den la explicación. Ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. No. Ok. Perfecto. Ahora, la segunda sería, en este caso, Katia Torres. Ok, ahora sí es tu turno, Katia Torres. Ok, perfecto. Sí, discúlpame, pero sí, tener dos Katias va a ser un problema. Ok, entonces, Katia Torres, en este caso, ¿podrías leer la segunda pregunta, por favor? Ok. Is Kayla going to have a party for you? Yes, okay, is Kayla going to have a party for you? Invited all my friends. Okay, yeah, she's going to invite all my friends. Great. ¿Y la negativa cómo sería? No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Wow, great. That's amazing. Okay, perfect. So you have great friends. Tienes muy buenos amigos. Okay, perfecto. Entonces, is Kayla going to have a party for you? ¿Kayla hará una fiesta para ti? Yes, she is. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde salió el she is? Me van a preguntar. ¿Por qué no es yes, otra cosa, no? Is, Kayla. ¿Kayla qué es? A she. ¿Ok? She. Una chica. She, Kayla. A woman. Ok, a woman. Exacto. Una mujer. Muy bien. Y luego tenemos is. Entonces, ¿dónde van a sacar la respuesta? Is Kayla y she. Yes, she is. Solo cambian, le mueven. Ponen primero el pronombre y luego el verbo to be, is. Okay. Yes, she is. Y luego explican qué es lo que va a hacer. She's going to invite all my friends. Ella va a invitar a todos mis amigos. ¿Ok? Invite. So, invite. Invitar. She's going to invite. Invitará. Invite. Invite. She's going to invite. Futuro. Ella invitará. Going to celebrate. Celebrará. Going to stay home. Me quedaré en casa. She's going to take me out for dinner. ¿Qué dijimos que era take me out for dinner? Llevarme a cenar. Llevarme a cenar. Sacarme a cenar. Ok, perfecto. Sí, sacarme de la casa porque no queremos estar solo encerrados en la casa, ¿no? No. Ok, perfecto. Take me out for dinner. Okay, o entonces, invítame a salir. Invítame a salir. Me va a invitar a salir a cenar o me va a invitar a cenar. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, Kayla le preguntó si Kayla haría una fiesta para él. Le dice que no, no hará una fiesta. Pero igual la invitará a cenar. ¿Ok? Así que para cumpleaños no es necesariamente tener una fiesta grande. Con que esa persona especial o esas personas especiales nos saquen a comer, nos den regalos o algo, se acuerden de nosotros, eso es lo importante. That's what is important. ¿Ok? Eso es lo que importa. ¿Ok? So that's what is important. Eso es lo importante. That's what is important. That's what is important. That's what is important. Eso es lo importante. Ok. So, no, she isn't. ¿Por qué decimos que es she is? Por is Kayla. Ok, aquí tenemos la respuesta. Siempre la pregunta les va a dar la respuesta corta.
Okay, are you? En este caso no decimos yes, you are, ¿verdad? Porque le están haciendo la pregunta a ustedes. Are you, harás algo este fin de semana? No vas a responder sí, tú harás, sino sí, lo haré. Si no sería yes, I am. En este caso tienes que decir I am. Pero como están hablando de Keila, en español también. ¿Keila hará algo? Sí, ella hará algo. O sea, sería igual. Solo cambia cuando les preguntan con you. Cuando dicen you, tienen que responder con I am. ¿Ok? Uh-huh. Pero si okay. están hablando de alguien más, is Keila, is she, tienen que poner she is o she isn't. ¿Ok? Okay. Y luego tenemos, are the waiters going to sing to you? ¿Ok? Vamos a ver. Marvin, what is the positive answer for are the waiters going to sing for you? Sería esta, Marvin. Yes. 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 Una pregunta. Are the waiters going to sing to you? What does sing mean? Hmm? What is the meaning of sing? Okay, ¿cuál es el significado de sing? Okay, so what is, so just a second. So we have, what is the meaning of sing? Okay, what is the meaning of sing? All right. What is the meaning of sing? Yes. Sing is cantar. Oh. Yeah, cantar. So, este futuro, entonces, ¿qué sería? ¿Qué es going to sing? Ir a cantar. ¿Cantará? Ir a cantar, cantará, exacto. Cantará, porque estamos para el futuro, ¿ok? Going to sing. Going to sí puede significar iré a tal lugar, pero también significa hará esta acción en el futuro. ¿Ok? So, no piensen que es cuando vean la palabra going to, significa ir a casa o ir a hacer algo. No. Significa futuro. ¿Ok? Cantará, bailará, comerá, disfrutará, trabajará. Going to work, going to do it, going to sing, going to rest. Significa ra, es la terminación ra en español. ¿Ok? Futuro. ¿Ok? Are the waiters going to sing to you? Are the waiters going to sing to you? Significa, ¿los meseros te cantarán? ¿Los meseros te cantarán? Esa sería la pregunta. ¿Qué respondes, Marvin? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. Happy birthday, ok. ¿Y de dónde sacas el they are? Los meseros, son ellos. Okay, meseros. Okay, great. So let me just mute you out. Okay, are the waiters? Waiters is they. Okay, porque son varios, son they, ellos. Okay, so waiters sería they. Okay, entonces es are. Se responde yes, they are. They are going to sing. En este caso tenemos they're. Aquí tenemos un apóstrofe. ¿Qué significa este apóstrofe? Que estamos olvidando de la a. Y la estamos combinando el are con el they. They are. ¿Ok? Le estamos contrayendo. Es una contracción que significa they are. ¿Ok? Entonces, they are es lo mismo que decir they are. ¿Ok? So, they are going to sing. ¿Ok? Ellos cantarán. Feliz cumpleaños. Happy birthday. ¿Ok? Entonces, are the waiters going to sing to you? Los meseros te cantarán. Sí, ellos lo harán. Yes, they are. Ellos lo harán. They are going to sing happy birthday. Me cantarán feliz cumpleaños. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Marvin? ¿No? No. Ok, no. Perfecto. Muy bien. Ok, ahora, Gloria, could you read me the second answer? ¿Puedes leerme la segunda respuesta, Gloria? Gloria. Sí, Gloria, sí. Sí, Gloria, sí, siendo nombres muy parecidos. Ok, Gloria. Yeah. Uh-huh. Ok, Gloria, ¿puedes leerme la segunda respuesta? ¿Respuesta para esta pregunta? Ok, no, they aren't, but they are going to give me a cake.
Okay. ¿Por qué es they aren't? Because it's in plural. It's in plural, okay. Waiters. Waiters, okay. And they are. Entonces decimos que waiters is they. Y are es obviamente plural, ¿no? Yes. Y como es negativa es they aren't. De ahí lo sacas, okay, la propuesta. De la misma pregunta. But they are going to give me a cake. Pero me darán un pastel. So cake sería pastel. Give me, darán. Okay. They are going to give me, me darán. Okay, me darán. So, all that is me darán. Entonces, en inglés se alarga la oración. En español decimos me darán. En inglés decimos they are going to give me. Ese es otro problema que tenemos con al traducir al inglés. En español es tan corto que pensamos que en inglés debe ser corto, pero a veces en inglés es largo. Muchas veces algo largo en inglés puede ser corto en español. Por eso es importante aprenderse cómo se expresa uno en inglés y cómo se expresa uno en español. Así que en mis clases también aprenderán español, aprenderán su propio lenguaje. Así que serán muy profesionales. ¿Ok? Así que si les cuesta el español también, pues aprenderán aquí a hablar español profesional. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, they're going to give me, me darán. ¿Ok? En este caso, ¿alguna pregunta, Gloria? No. No, ok, no, perfecto. No, ok, muy bien. Algo que quiero decirles a todos es que van a disculpar si estoy dándole más ahí como favoritismo ahorita a los estudiantes nuevos, pero todos los demás ya los conozco como participan y sé su inglés, así que ahorita estoy evaluando a los nuevos, ¿ok? Así que no se sientan mal porque no participan, por favor, disculpen este favoritismo, pero es necesario no hacerla sentir en casa a los nuevos, ¿ok? Así que espero que estén sintiendo en casa, que estén disfrutando la clase y pues que puedan participar y no tengan miedo, ¿no? Entonces, yes, thank you, teacher. Pregunta? Ok, great. Ok, así que ahorita aprovechen el descanso, chicos, los del módulo 2. Porque no se preocupe, teacher. Ok. Don't worry. Ok, don't worry. Okay, este perfecto. Mismo grupo había estado con usted en el grupo 2. Sí, en el grupo 2 la mayoría, un 80%, estuvo conmigo. Sí, entonces son solamente como 4 o 5 personas que son nuevas. Ok, perfecto. Entonces, ok, pero démosle la oportunidad a alguien que sí ya ha estado conmigo, ok, pero en la siguiente slide. So, veamos qué más tenemos aquí. Ok, entonces aquí tenemos, esta sería la estructura, ok, que tenemos según lo que nos dice el licenciado Sáenz, que tenemos sujeto más verbo to be más going to más verb más complement, ok. Entonces sujeto sería I, el verbo to be sería am, ok, I'm gonna mute you all, ok. Sorry. Ok, perfect. Y no sé por qué todavía se escucha bastante ruido. Ok, perfecto. I'm going to celebrate birthday. Ok, entonces my birthday complement. Celebrate is verb. Going to. Entonces going to plus verb. Going to celebrate. El verb to be sería am y el sujeto sería I. Ok. Entonces, veamos qué tal Elizabeth. Hola, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Podrías decirme una oración utilizando going to? Habemos dos Elizabeth. Oh, cierto, dos Elizabeth. Ok, perfecto. Sí, creo que una es nueva, ¿no? La nueva, vaya. La nueva, vaya. Ok, la perfecto. La nueva, sí. Oh, qué problema ahora. Muchas Elizabeth, Katia, sí. Wow. Ok, perfecto. Entonces, Elizabeth nueva. Ok, ¿me escuchas? Can you hear me? Can you hear me, Elizabeth? The new Elizabeth, la nueva Elizabeth. ¿Hola? Ok, ¿no? Al parecer no. Ok, bueno, entonces yo. Bye. Sí, perfecto, la que conocemos todos. Ok, ¿puedes hacerme una oración con going to? I am going to study. I'm going to study. Study what? Yes. Study English. Ok, great job. Okay. I'm going to study English. ¿Cuándo? When? Usually when you say going to, dices normalmente la fecha o el día. ¿O cuándo planeas hacer esto? I'm going to study English when? ¿Cuándo? Tomorrow. Well, okay, o fecha. Tomorrow. Yeah, tomorrow is great. Yeah. Okay. Tomorrow. Yeah, that's great. I'm going to study English tomorrow.
Sería esto, estudiaré inglés mañana, ¿ok? Mm-hmm. Ok, perfecto. And now the other, Elizabeth. Mm. ¿Me escuchas, Elizabeth? Hola. Ok, hola, perfecto. Sí. Ok, perfecto. ¿Esta es tu primera clase conmigo? Es mi primera clase de inglés. ¿De inglés? No, ¿es primera clase de completamente de inglés corporativo? Oh, wow. De inglés básico. Inglés básico. Yo los escucho hablar y me quedo admirada. Oh, ok. Sí, discúlpame que no te he saludado hasta el momento, pero ya teníamos otra Elizabeth y hasta ahorita que veo, te veo en el video, pues veo que estás ahí. Así que vas a disculpar. Pero no hay problema. Aquí hay muchos estudiantes. Ese es el de los problemas de en línea, ¿no? Que Zoom solo muestra a los estudiantes uno a la vez. Ok. O algunos 5 o 4 a la vez. En mi caso ahorita, para poder ver quién está hablando cada uno, le he configurado para solo uno a la vez. Así que vas a disculpar, Elizabeth, pero bienvenido a mi clase. Y espero que aprendas mucho conmigo. Gracias. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema, gracias. Elizabeth, entonces, ¿no hiciste el módulo 1 y 2? No. No. Ok, muy bien. Y bueno, ¿cómo te sientes este día? Okay, ¿cómo te sientes sobre esta experiencia? ¿Tus expectativas cuáles son? Bueno, mis expectativas, aprender lo más que pueda en inglés. Sí me he quedado un poquito admirada porque los escucho a ustedes hablar y asocio algunas palabras. Pero sí me siento a veces un poco confundida porque yo dije, oh, yo iba a iniciar con el básico y ya todos hablan inglés. Entonces, hoy por lo menos me puse a estar descargando verbos y yo dije, yo me tengo que poner al día porque ya van bien avanzados en un día. Entonces, y yo dije, no puede ser. O me metí donde no era. Ok, sí. Bueno, pues definitivamente no creo que haya sido un error, ¿ok? Creo que todavía estamos en básico, la verdad. Algunos sí se pasan, ¿verdad? De básico. Algunos creo que ya están un poco llegando a intermedio, ¿verdad? Pero están aquí para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, no te preocupes por los niveles y todo eso, Elizabeth. Cada uno va aprendiendo a su propio ritmo, ¿ok? Así que tú, si no te sientes cómoda en estos momentos hablar, no te preocupes, no tienes que hablar por el momento, al menos durante esta clase, ¿ok? Y a veces sí te voy a decir, Elizabeth, ¿podrías decirme, leerme eso o leerme aquello? Y me gustaría que participaras, ¿no? Pero no te preocupes que aquí uno va aprendiendo claro su sí. propio ritmo, ¿ok? Y veamos quién más me... Teacher, what is your name? Sí. Because I'm interacting in the group of WhatsApp. Ok, sí. Para todos, mi nombre es Manuel Mesa. Sí, al parecer inglés corporativo tiene esta mal hábito de no mencionar mi nombre. ¿Ok? Especialmente porque aquí aparezco en Zoom como inglés corporativo. Ok, mi nombre es Manuel Mesa, de nuevo a todos los nuevos, mucho gusto, y pues espero que aprendan mucho en mis clases, ok. Un poco sobre mí. Teacher, ¿cuál es el grupo de WhatsApp? Porque yo estoy en un, lo que pasa es que yo creo que nos han como dividido. Sí, porque... es que lo que pasa es de que los metieron al principio a un grupo, y luego como los cambiaron de grupo, pues no los metieron en el grupo nuevo de WhatsApp, y ese fue el problema. ¿Okay? Así es, entonces... A Marvin le tenemos que pedir que nos agregue el equipo a este grupo de WhatsApp. A este grupo de WhatsApp. Con usted. Exacto, ajá. Sí. Ustedes díganle ahí a Jonathan o a cualquier encargado y pues díganle que los agregue al grupo de WhatsApp con Manuel Mesa. Y pues así podrán estar pendientes de todos los anuncios y todo eso. Y lo que hacen también muchos de mis estudiantes es que si quieren información extra, necesitan ayuda con una tarea o algo así, pueden pedirme ayuda 24/7. Porque yo, la verdad, me dedico a esto completamente. Soy profesor en línea, tiempo completo. Aquí trabajo en mi casa todo el día, así que... Sí, eso también le iba a decir, tengo mucha experiencia enseñando inglés en línea. Ya llevo 6 años, voy a cumplir 7 años de enseñar en línea. Y pues he enseñado muchísimos estudiantes, así que tengo mi propia metodología rusa, ¿ok? As an ATM. ¿Ok? No entiendo esa de William que dice como un cajero automático, ¿ok? Entonces, tengo bastante experiencia enseñando a asiáticos, a europeos, a latinoamericanos y todo eso. Eso es solamente un poco sobre mí para que puedan conocer un poco más y tengan un poco más de confianza, ¿verdad? Soy humano como ustedes. En mi caso, yo aprendí inglés porque yo lo hablo desde los 7 años.
fui criado básicamente por mi, creo que sería mi suegra, ex-suegra sería. Entonces, porque yo me iba a casar con una americana. Entonces, y ella fue mi amiga de la infancia, mi mejor amiga, crecimos juntos y casi fue criado por su madre, que era mi ex-suegra. Y pues así aprendí inglés desde los 7 años. Okay, entonces yo con nativos aprendí, nunca aprendí inglés por medio de una escuela tradicional. Okay. Y luego lo reforcé, todos mis amigos estaban en línea, jugábamos juegos en línea, hablaba y discutía sobre muchas cosas con personas en línea, y por eso vi la efectividad de esta forma de enseñanza y pues me volví maestro en línea. Así que les puedo asegurar, porque yo lo he vivido, conozco, muchos de mis estudiantes lo han vivido y han aprendido efectivamente en línea. Sí, oh, okay, sí. Sí, trabajo todo el día, soy adicto al trabajo, sí, me lo han dicho mucho. Ok, sí, soy adicto al trabajo, ok, enseñar en línea. Así que aquí en El Salvador probablemente esto sería algo nuevo, por eso muchos de ustedes probablemente se sientan un poco extraños, especialmente los nuevos, porque nunca han tenido un maestro así en línea. Inglés Corporativo lo que está haciendo es algo innovador aquí en el país, pero la verdad de que esto ya se había dado desde hace 6 años alrededor del mundo. Es más, 41% de toda la educación hoy en día es en línea. Universidades, escuelas, y en el caso de los de la educación en China, ahorita con el coronavirus, literalmente todo el país, todas las escuelas en línea completamente están dando las clases. ¿Por qué? Porque yo trabajo dando clases de inglés a niños chinos, también en línea, y pues esto solamente ya tenía varios años, pero debido al coronavirus y con eso de los contagios y todo eso, se ha hecho oficial ya que todo el país se tiene enseñanza en línea. Así que si ellos lo hacen, es porque es efectivo. Sí. Y una de las universidades que empezó esto de fomentar la enseñanza en línea fue Harvard, Princeton, Oxford, universidades increíbles, bien reconocidas. Y si estas universidades dicen que esto es efectivo, pues debe serlo. Y no se lo digo solamente a las universidades, sino que se lo digo yo, se lo dicen mis estudiantes, pueden preguntar a mis estudiantes, y ellos en 3 meses están aprendiendo inglés. ¿Ok? En el caso de esto, probablemente les se van a tardar un poco más porque esto es grupal. Yo normalmente doy clases en privado así 1 a 1. ¿Ok? Entonces, si tengo grupos, serían nomás 6. Pero aquí tenemos como unos 20, 30 estudiantes, así que es un poco más tardado, pero funciona. ¿Ok? Eso es lo que les quiero asegurar. No están perdiendo su tiempo aquí y van a aprender conmigo. ¿Ok? Y pues de nuevo, hay mis disculpas para los nuevos y estoy hablando mucho español y todo, pero lo más importante para mí es que se sientan tranquilos conmigo, de que sí les puedo enseñar y pues que sí hablo mucho español para que todos entiendan, especialmente porque tenemos demasiados estudiantes y no todos están al mismo nivel, ¿ok? Y como les digo, he utilizado esta metodología muchos años y es sumamente efectiva. Así que esta metodología no la conocen aquí en El Salvador, esta es rusa, ¿ok? Oh, wow. Sí. Básicamente, esta metodología dice que un estudiante puede empezar a hablar, si quiere, un tema avanzado desde el primer día. Obviamente adaptado a su nivel, ¿ok? Pero no es solamente de aprender gramática. Es el problema de las escuelas. Muchos aprenden inglés con gramática. Yo no enseño gramática así, implícitamente. Aquí estamos viendo un poco de gramática, ¿verdad? Porque es el currículum de inglés corporativo. Pero yo trato de hacerlo lo más comunicativa posible. Como ustedes ven, desde la primera clase les hago hablar. Porque no solamente que le están escuchando y así, ¿verdad? Y que, vaya, háganlo en la plataforma. No, los voy a hacer hablar, ¿ok? En su momento. Tampoco los voy a estar así, Elizabeth, dime esta oración y ahora esta. Y te voy a decir, Elizabeth, tú puedes hacerlo, está aprendiendo inglés. No, no te preocupes que yo te los voy a ayudar. Si no se saben la palabra en inglés, yo les ayudo, los traduzco. Y como les digo, el problema no es traducir. El problema es que muchos profesores, ni siquiera ellos saben inglés. ¿Ok? O ni siquiera están en su propio idioma. Entonces no pueden traducir naturalmente del inglés al español. Por lo tanto, les dicen no traduzcan, porque traducen mal, porque ellos lo viven. En mi caso, yo tengo los dos trasfondos, soy traductor profesional, eso estudié como carrera. Entonces yo puedo traducir efectivamente en ambos idiomas. Entonces, y como les digo, esto es efectivo, no se preocupen, van a aprender. ¿Ok? Yeah. Entonces, para todos los que no me conocían y los del módulo pasado, algo un poco más sobre mí para que vean que también soy humano, ¿no? También me mato trabajando, tal vez soy adicto, ¿verdad? Pero
me encanta mi trabajo. Tengo workaholic. Es workaholic, exacto. Esa es una palabra muy interesante. Para que no sabían, personas adictas al trabajo se les llama workaholic. 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 By the way, nice to meet you. Oh, okay, nice to meet you. Okay. Okay, but William, you were already here last class, right? Yeah, so why nice to meet you? Oh, yeah, I was so late yesterday. I could see around 20 minutes by the class. Right, yeah, so probably you will not say nice to meet you. Okay, esto es una oportunidad para aprendizaje. William me dijo nice to meet you. Entonces creo que él se refirió a decir nice to see you again. No, okay. Because that was trying to make a joke because I know you, but I'd say nice to meet you. Oh, right, yeah, because I was introducing myself. Okay. Yeah. Yeah, so probably only I understood. Okay. Entonces, pero esto es algo que puede pasar. Muchas veces muchas personas no saben decir nice, cuando utilizan nice to meet you. Para todos, nice to meet you, lo que no saben significa mucho gusto o encantado. Okay. Pero si en este caso las personas que ya están estado en un módulo anterior conmigo pueden decir nice to see you again. Nice to see you again. Okay. Es un gusto poder verlo de nuevo. O poder tenerlo como profesor de nuevo. Poder verlo de nuevo. Okay. Esto jamás te lo van a explicar en clases de español, de inglés, en la escuela. Okay. Never. Nice to see you again. Okay, yeah. Es un gusto poder verlo de nuevo, porque yo le puedo enseñar inglés comunicativo. Sí, vamos a ver la plataforma, pero yo voy a ir más allá. Okay, le voy a explicar diferentes maneras. Porque esto es algo muy importante que deben saber. El inglés no es como la matemática, que solo hay una respuesta. Hay muchas maneras de decir las cosas. Ahora bien, tenemos un problema con la plataforma. La plataforma solo acepta una respuesta. Por lo tanto, deben responderla de esta manera, o si no, nunca van a pasar del módulo, lastimosamente. Pero el inglés en la vida real no funciona de esta manera. Hay millones de formas de decir lo mismo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los estudiantes no aprenden inglés? Porque en las escuelas solo se enfocan en enseñarles una forma. Y muchas veces las personas son extrovertidos, introvertidos, tienen diferentes formas de aprender. Y a veces no les gusta. Por ejemplo, en español decimos encantado, ¿no? O mucho gusto. Yo prefiero decir mucho gusto. No me gusta decir encantado. A veces hasta se me olvida. Igual. Nice to meet you. Okay? A mí me gusta decir nice to meet you. O sería, it's a pleasure to meet you. Sería otra forma. It's a pleasure to meet you. I'm glad to meet you. Yeah. Okay? I'm glad to meet you. Entonces, si pueden ver, hay muchas maneras de hablar inglés. Okay? Entonces, ustedes pueden utilizar las que más les gusten. Nadie les va a decir nada. Pero en la plataforma, obviamente, usen las que les dicen que es. Okay? Recuerden, la plataforma no es el inglés que deben aprender, ¿ok? No es el inglés comunicativo, es inglés escrito. Y es inglés like que a conventional dicen. Way. Es a conventional way, es una manera convencional, exacto. Entonces, siempre intenten hablar bastante en nuestras clases, si tienen alguna pregunta de diferentes formas de cómo decir algo o simplemente algo que quieran decir en inglés, díganme, yo se lo voy a traducir correctamente, como se dice naturalmente, y pues así todos vamos a aprender y ustedes van a estar hablando en poco tiempo. Porque eso es lo que me importa más. ¿Ok? Yo sé que ustedes son completamente capaces de ir a la plataforma. Incluso se pueden pedir ayuda entre ustedes y pueden pedirme ayuda a mí. Eso es lo fácil. Lo difícil es hablarlo. ¿Ok? Porque pueden pasarse toda la plataforma, pueden si quieren hacer los 30 módulos o 40, no sé cuántos son, en una semana. Y no van a poder hablar nada de inglés. Por eso aprovechen estas clases. Take advantage of these classes. ¿Ok? Yes. Try to be here as much as possible. The more you practice, the more you will become better at English. Okay? Entonces, mientras más practican, van a ir mejorando. Así que, sin miedo. Y, al parecer, Evelyn Natalia Sánchez de Rivera, are you new? ¿Eres nueva? Yes. Okay, perfecto. Y ven a lo que me refiero. Tenemos otra persona nueva. Mucho gusto, Evelyn. Okay? Es un gusto conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Hay muchas formas de decirlo. Entonces, por eso en estas clases, si sienten los nuevos que estoy siendo muy lento, dice, este profesor solo habla español, que ¿cómo se llama? Que no avanza, que ya nos tardamos, con otros profesores ya van por la sección 5 en la primera clase. Okay. Van a disculparme, pero ahorita estamos teniendo nuevas personas cada día. Si ven, ayer tuvimos nuevos, ahora tenemos otros nuevos.
y quiero hacer estas clases más interactivas y personalizadas, ¿no? No solamente hay que avanzar, como hacen muchos profesores, y no les importan los estudiantes. A mí me importa conocerlos a cada uno, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ayudarlos a cada uno personalmente a hablar inglés. ¿Ok? Así que todos puedan sentirse como en casa. Bueno, ya están en casa la mayoría de ustedes, así que se sienten más en casa aún. No se sientan mal por esta manera virtual. Y muchas veces es mejor, porque así están en la comodidad de su casa, incluso pueden estar comiendo, solo pongan ahí el mute, el micrófono, para no escucharlo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden estar comiendo, no hay un problema. Si quieren comer, yo sé que pasa muy ocupado, ustedes cenen, no hay problema, solo pongan mute. Y pues ahí, si les digo a preguntar algo, dejen de comer por un momentito y después se pueden escuchar. ¿Ok? Tienen alguna pregunta, okay, háganmela. Si tienen pena, háganmelo por WhatsApp o háganmelo en privado aquí por Zoom. Hay una opción para hacerlo por privado. Y pues sí, así vamos a aprender todo. Y algo que quiero dejar claro, porque ya se acabó el tiempo lastimosamente. Como les dije, estas primeras clases van a ser lentas. Porque quiero conocerlos a todos y quiero asegurarme que aprendan. Quiero ver cómo aprenden y todo. Y asegurarme de responder todas sus preguntas. Pero recuerden esto, que lo importante no es estas clases. Ustedes pueden estar a todas estas clases, pueden tener asistencia perfecta. Pero si ya se no hacen la plataforma, van a tener cero. No van a pasarla. Se van a quedar en módulo 3 y ya no les van a dar más oportunidad para seguir. Entonces, uh-huh, lo que le importa a Inglés Corporativo es la plataforma. ¿Ok? Yeah. Sí, por eso también, porque tuve algunos problemas con lo de las presentaciones. Porque como que ahí no le gustaba y a Jonathan y al licenciado saben, ¿verdad? Porque todos los estudiantes querían mis presentaciones, ¿verdad? Entonces, y se olvidaba la plataforma y todo eso, y le estaban diciendo siempre, hagan la plataforma, chicos, hagan la plataforma. Por eso incluso yo tenía prohibido, es más, tengo todavía prohibido mandarles cosas al grupo directamente. Por eso les pido, mándenme un mensaje, porque solo por privado se los puedo mandar. Tengo prohibido mandarles material extra en el grupo. Por si se preguntaban por qué no se los manda el grupo y así todos lo tienen. ¿Ok? Entonces, por eso no hago tanto las presentaciones ya, pero si ven, no son necesarias. Aquí tenemos ya pausa los videos, estamos haciendo esta nueva metodología. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme en WhatsApp. Y pues sí, el punto es, vamos a seguir aprendiendo, ¿ok? ¿Cuál es su número de WhatsApp? Oh, sí, primeramente, Evelyn, no sé si estás en el grupo. No, de hecho, claro, que es ok, perfecto. Entonces, no sé si puedes hablar con Jonathan para decirle que te meta al grupo, de Manuel Mesa. O del profesor. Ok, perfecto, profesor Manuel Mesa. Manuel Mesa. Y una vez te metan al grupo, dice, te presentas, hola, soy Evelyn, y yo ahí luego les agrego, ¿ok? Ok, perfecto. Y como les digo, no les puedo mandar cosas por si se preguntan por qué no lo mando en el grupo y así todos lo tienen. Es por eso, tengo prohibido mandarles material extra. Porque lo importante que quiere Inglés Corporativo es la plataforma, que la terminen. ¿Ok? Yo con mucho gusto los ayudo, les mando material extra para que aprendan inglés, pero tienen que mensajearme primero. ¿Ok? Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta los nuevos, ya que con los viejos ya saben cómo trabajo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Quería saber cómo puedo hacer para tener el día de ayer. Evelyn, vas a disculpar, pero casi no se te escucha el micrófono. El día de ayer estuve enferma y me quedé con el micrófono. Estás enferma, ok, sí. Ok, no te preocupes. Cualquier cosa, solo puedes que te metan al grupo y después si quieres hablamos ahí, me haces estas preguntas necesarias, ¿ok? Yo sé que es difícil hablar así. Ok, ahí dicen que ya mandó ahí William el grupo, así que intente meterse ahí. ¿La otra persona que tenía alguna pregunta? Ese es el link del WhatsApp, teacher. Ok, perfecto. Entonces ahí está el link para que todos lo vean, para la ahí persona solo que lo no pinchan está. Y automáticamente lo lanza al WhatsApp. Ok, perfecto. Muchas gracias, William. Okay. You're a lifesaver, ok. Oh, yeah. Le decimos absolutely a las personas, you're a hero, ok. Un héroe sin capa. Ok, you're a hero with a cape. Ok, that's great. ¿Qué pregunta tenían? Yo tenía una. ¿Sí? Con respecto a la clase del día de ayer, no me costó mucho conectarme y me conecté 10 minutos antes que finalizara la clase. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, el tema que se trató el día de ayer para yo ponerme al día.
Ah, ok, perfecto. Vaya, te voy a explicar, bueno, en tu caso, como eres nueva, creo que no tiene mucho conocimiento cómo funciona esta plataforma, pero te voy a enseñar. Ok, dame un segundo. Solo busco la plataforma. Pero aquí está, ¿verdad? No sé por qué hice esto. Quiero ver. Démosle share. Pero también para los nuevos que no saben de esto. Va. Esta es la plataforma que tienen. Esto es lo que ven todos cuando se meten en la plataforma de inglés corporativo. Aquí tienen los objetivos, tienen los videos, tienen estas discusiones. Esto siempre llénenlo porque creo que cuenta con tu puntaje, ¿ok? Yeah. Y sirve para practicar. Okay. Entonces siempre llenen las discusiones de los videos. Tienen los videos, tienen aquí el transcript, que sería el guión en español para que entiendan. Y al parecer esto está funcionando mal. Si les pasa así igual que a mí, que les funciona mal, solo le dan clic al video. Y normalmente se los va a enviar a YouTube, cualquier cosa, ¿ok? Así que no va a haber ningún problema. Quiero ver algo que más. En las discusiones siempre llénenlas. Aquí van a estar los knowledge check, que serían como los tipos laboratorios. Algo que deben saber los nuevos es que estos laboratorios lo pueden hacer 100 veces si quieren, 30, 40 veces, hasta tener nota perfecta, ¿ok? Así que no son esos típicos laboratorios, exámenes de la escuela que solo una vez lo pueden hacer y así depende su nota. No. Aquí hasta que tengan la nota perfecta. ¿Ok? Así que no se preocupen, pueden hacer las veces que quieran. Luego tenemos exámenes, pero ahorita no hemos llegado a eso. Aquí tienen vocabulario. Entonces, básicamente, eso es la plataforma. Los objetivos, videos, knowledge check, que serían laboratorios, y así hasta llegar a los exámenes. Y tienen que llenar todo, ¿ok? Las discusiones de los videos, y los knowledge checks y también los exámenes. Ahora bien, sobre los knowledge checks, les animo que se metan al grupo de WhatsApp, porque muchas veces estas cosas no funcionan. Uh-huh. Esta plataforma, la verdad, está mal configurada, entonces cualquier medio puntito, cualquier media cosita que esté mala, ya no te los aceptan, que la respuesta esté buena. ¿Okay? Cualquier mayúscula y todo. Entonces, a veces nos ayudamos entre sí durante el grupo para ver cuáles son las respuestas correctas. Sobre lo que me decías de la clase pasada solo hicimos el objetivo 1. Hicimos justo este objetivo. By the end of this class, you will learn the most and dates. Y vimos este video. ¿Ok? Entonces, no te perdiste casi de nada. Como les digo, estas clases en vivo, en línea, son complementos, son un plus, son un bonus. ¿Ok? Para las, para la plataforma. Lo importante es la plataforma. Si se presentan todas las clases y no hacen la plataforma, tienen cero y no pasan automáticamente al siguiente módulo. Si hacen toda la plataforma y nunca se presentan a las clases, pues ahí pierden ustedes, ¿verdad? Porque no aprenden más. Porque yo les puedo resolver todas sus dudas. Pero solo hacen la plataforma, digamos, y no asisten a las clases, no hay problema. Igual pasan al siguiente módulo. Okay. Así que estas clases son más que todo para dudas personales o dudas de los temas de la plataforma. Pero lo principal es la plataforma. Exacto. Entonces, no te preocupes que solamente puedes ver el video que están aquí y el objetivo y ver los ejercicios que tenemos en la plataforma y básicamente va a estar al día. Ahora bien, si quieres algo más personalizado y todo, no sé si te dijeron de que todas las clases estas son grabadas y subidas a YouTube. ¿Ok? No. Entonces, video va a... Bueno, pues ahorita te estoy avisando, ¿no? Entonces, sonríe que está siendo grabada. Ok. Así que no se preocupen que todos estamos siendo grabados. No se preocupen que a veces no se graban las caras. Porque como hay tantas personas, no se graban las caras, pero la voz, ahí la van a escuchar suya. Esa sí se graba siempre. Normalmente casi solo mi cara es la que aparece. Y algunos estudiantes vean, pero casi solo mi cara y la pantalla. Pero las voces sí se graban, así que todos van a escuchar tu hermosa voz. ¿Ok? Pero si gustas, te puedo mandar los links de la clase de ayer. Y pues así puedes estar viendo. ¿Ok? Entonces no te preocupes. Si falta una clase, fácilmente puedes ver los videos en YouTube para las grabaciones. Ok, perfecto. Y bueno, creo que sería todo por hoy, si quieren, porque ya nos tardamos bastante. Y pues, si no quiero ahí que luego se quejen de que no los dejo dormir, que no los dejo descansar. Entonces, sí, eso sería todo por hoy. Si tienen algunas preguntas, métanse al grupo, que ahí William les dejó el link. Y me hacen las preguntas por privado. Ahí los voy a agregar a WhatsApp. Y pueden hacerme cualquier pregunta que quieran. Entonces, si necesitan más material, para ayudar. Thank you. Entonces, have a great night, everyone. You are dismissed today. And see you tomorrow. Okay, lo veo mañana. Good night, everyone. Bye-bye. Good night, everyone. Good night. Bye.